Buenas tardes. Me alegra mucho encontrarme acá y poder más o menos referir qué fue lo que hice hace justamente un año en relación con Puerto Rico, con la cultura puertorriqueña y en particular, tal y como se anuncia en el programa, con una revista que fue muy importante, pero particularmente en mi caso, muy reveladora para el desarrollo del trabajo que venía haciendo en relación precisamente con unas figuras importantes de la literatura puertorriqueña en un momento hace 50 años en el cual se abría una nueva etapa dentro de esta cultura. Hace un año, como decía entonces, en septiembre de 2019, participé en el segundo simposio internacional Las poetas hispanoamericanas, otras conversaciones con la poesía, que se celebró, se convocó, igual que el primero, por la Universidad de Granada, en el que participaron especialistas de diversos países de Europa, de América, en fin, sobre poesía hispanoamericana. El primero era poesía hispanoamericana del siglo XIX y principios del XX, y en este segundo simposio era sobre poesía hispanoamericana de mujeres, por supuesto, del siglo XX y siglo XXI. En esa ocasión yo propuse un tema que fue asumido como conferencia inaugural, que se titulaba, de una manera muy gráfica, más que de una manera más pensada, ¿no? Se titulaba La isla que se revela con B y con V, con un slash entre B y V, La isla que se revela, poetas puertorriqueñas de los 70. Y trabajaba fundamentalmente sobre dos autoras y sobre la sucesión de poetas que a partir de la obra de ellas van a introducir y se van a desarrollar como seguidoras de esta generación de los 70, que también va a ser muy importante en la literatura puertorriqueña en el ámbito de la narrativa, porque es precisamente en esa década en que se produce una eclosión de escritoras, de mujeres puertorriqueñas, que empiezan a escribir tanto narrativa como poesía, como ensayística. Ya existían mujeres ensayistas con anterioridad, pero también ensayistas en este caso, que va a ser realmente notable. Y en ese sentido, quiero referirme a lo que dijera. Me gusta empezar siempre que voy a tratar literatura puertorriqueña contemporánea citando una cita que hace Arcadio Díaz Quiñones de lo que le dijera en 1976 ese gran narrador puertorriqueño, José Luis González, que fue también un gran ensayista, un gran crítico, un gran estudioso y un gran puertorriqueño, por supuesto. Que decía, le dijo a Arcadio, voy a tratar de citarlo literalmente: no existe en el mundo ningún país del tamaño, la población y la situación política de Puerto Rico con una producción cultural comparable siquiera a la nuestra. Ese hecho tan importante que es la literatura para la sociedad puertorriqueña, para la cultura puertorriqueña, para el mundo puertorriqueño dentro y fuera de la isla, es un motor decisivo para trabajar el tema, pero es también algo que explica en qué medida toda una serie de temáticas vinculadas con la sociedad tan específicamente marcada por una situación absolutamente ambigua, anormal, que es el Estado libre asociado y que es la ocupación norteamericana y que es más de un siglo con esa ocupación, y el haber mantenido el idioma, etcétera, 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 el tener dividida su población mayoritariamente viviendo en la metrópoli y minoritariamente viviendo en la isla, toda esa situación, cómo se va a presentar en esa literatura y en qué medida la literatura es vehículo para la presentación, para la discusión, para el pensar esa situación colonial de Puerto Rico. Y en relación con esta afirmación de José Luis González, una de las muestras fundamentales era precisamente esa eclosión, ese de pronto que uno pudiera enumerar una serie de escritoras que entre las narradoras serían, bueno, Rosario Ferré y Olga Noya,
que son de las cuales voy a hablar yo, aunque Olga Noya va a desarrollarse como narradora después de los 70 fundamentalmente, que en esta época es sobre todo poeta, y las narradoras en específico como Ana Lidia Vega, Carmen Lugo, Filipe, Magali García Ramis y la cubana Mayra Montero, que también forma parte de esta generación de narradoras específicamente de los 70. Y entre las poetas, además de Rosario Ferré y de Olga Noya, pues habría que mencionar también un grupo de 7 poetas que inmediatamente a continuación, más jóvenes que las anteriores, que son nacidas, Rosario Ferré y Ana Lidia Vega a finales de los años 30, en el 38, y las otras autoras a las que me he referido, Ana Lidia, Carmen Lugo, Magali García Ramis y Mayra Montero, más nacidas en la segunda mitad de los 40 y a principios de los 50, estas otras a las que me voy a referir, estas 7 poetas que siguen a Rosario y a Olga Noya, son nacidas siempre en los 50, los 50 finales de los 40, que se trata de Nairis Rivera, Demir Matos, Yvonne Ochart, Aurea María Sotomayor, Vanessa Droz y Liliana Ramos, casi todas, repito, nacidas en la mitad de los 80. Esta eclosión, repito, fue lo que me llamó la atención a mí para trabajar, esta presencia, por una parte, de estas escritoras, pero por otra parte yo había venido estudiando previamente a Rosario Castellanos y a Olga Noya porque me interesaba por dos razones. Por una parte, porque yo trabajaba mitologías, o sea, dentro de autoras en cuya obra hubiera un referente mitológico y una implicación en ese sentido de la mitología como punto a partir del cual revisar todas las concepciones de la sociedad patriarcal en torno a la mujer y a partir de la cual se habían conformado como explicación y como legitimación de ese pensamiento patriarcal, toda una serie de mitos que estas autoras desmontaban entonces. Y cómo se aprovechaban de algo tan legitimado en la historia literaria y en la cultura en general, como los mitos, que tienen miles de años, como los mitos tanto de las literaturas clásicas, de las culturas clásicas griega y romana, como de culturas posteriores y creaciones literarias posteriores, también, o sea, trabajaban subvirtiendo estos mitos, cuestionando estos mitos, convirtiendo a los personajes femeninos de estos mitos de víctimas en victimarias, en personas que se van a vengar, en personas que van a liberarse precisamente de esa prisión patriarcal en que habían sido convertidas en estatuas, convertidas en personajes inamovibles a lo largo de los siglos, ¿no? Ese era un trabajo que yo había hecho, para el que me servían de mucho las obras de estas autoras, particularmente, repito, de Rosario Ferré y de Olga Noya, porque utilizaban los mitos y utilizaban la cultura antigua precisamente para transgredirla y para a través de ella presentar lo que eran los objetivos de su poesía, los objetivos de su obra, que eran objetivos fundamentalmente reivindicativos de las mujeres, demostrativos de la condición de sumisión, de subordinación a la que estaban entregadas y, por lo tanto, formas muy fuertes de combatir aspectos fundamentales de esa sociedad, como era la situación de las mujeres, entre otras, y sobre todo la represión de las mismas desde el punto de vista, en el caso de la obra de estas dos autoras, desde el punto de vista sexual, que ya veríamos más adelante por qué y a qué se debe y de qué modo también va a ser presentada esta temática. De modo que esta es una de las razones por las cuales me interesa su estudio, pero también hay otra que me interesa, que es que yo había venido trabajando, al igual que trabajaba los mitos, había publicado un libro sobre literatura latinoamericana y tradición clásica. Estaba trabajando también la ensayística de mujeres, los libros y los ensayos y los libros de ensayos de mujeres en los cuales trabajaran la literatura, trabajaran a otras autoras y expusieran cuáles eran sus criterios en cuanto a la mujer y literatura, en cuanto a la literatura escrita por mujeres y en cuanto a cómo se representaba las mujeres dentro de esa literatura y qué era lo que escribían las mujeres.
Y en ese sentido me había interesado mucho la obra de Rosario Castellanos, por una parte la escritora mexicana, Mujer que sabe latín, y que era una colección de ensayos sobre literatura de mujeres, y haber descubierto una colección de ensayos de literatura escrita por mujeres de Rosario Ferré, que se titula Sitio a Eros y tres ensayos literarios sobre literatura femenina, publicada en 1980, que eran dos temas coincidentes que yo iba trabajando, este de los ensayos de escritoras, sobre todo creadoras como Rosario Castellanos, como Rosario Ferré, que eran poetas también y al mismo tiempo ensayistas que se preocupaban por las poéticas de estas autoras, y el tema que yo venía tratando de la subversión a través de los mitos, la subversión de esos mitos y por tanto la liberación de los personajes femeninos de toda una carga de patriarcal que los marcaba, que los predeterminaba, etcétera, etcétera. De modo que entonces yo aquí reúno estos dos temas, me pongo a estudiar. La idea mía era ver qué era lo que había pasado, qué habían escrito, además de esta poesía de estos años 70 y también de su narrativa, en el caso de Rosario Ferré, y ver qué es lo que habían trabajado, y me detengo fundamentalmente en Sitio a Eros, el libro de Rosario Castellanos, y allí descubro que hay dos ediciones. La primera edición de 1980 es una edición perfectamente transgresora, perfectamente reivindicativa, perfectamente rompedora de todo lo que había con anterioridad, que además tiene la marca específica de que el título Sitio a Eros es un título tomado de un personaje fabuloso del feminismo mundial, que es la bolchevique Alejandra Kollontai, que planteaba que no podía haber reivindicación ni podía haber emancipación de la mujer si no había primero una emancipación sexual de la mujer, que la revolución social tenía que ser precedida por una revolución sexual, que era en última instancia lo que habían hecho estas escritoras fundamentalmente en su obra poética y en el caso de Rosario Ferré, no solamente en su obra poética, sino también en su cuentística. Me interesa mucho este libro, lo leo, El Sitio a Eros, y descubro en el análisis que voy haciendo de estos trabajos ensayísticos, que ese libro tiene una nueva edición en 1986 y que en 1986 Rosario Ferré le añade dos textos, un texto que le sirve de prólogo y un texto que le sirve de epílogo, y que ambos textos ella los considera como trabajos ensayísticos y al mismo tiempo autobiográficos. O sea, que son trabajos que van a revelar qué es lo que le ha pasado a ella en el transcurso entre lo que había sido su obra desde el año 72 hasta el año 86, hasta el año 80, y lo que va a ocurrir del 80 al 86. De modo que, no tanto en el primero de ella, que es fabuloso, que se llama La cocina de la escritura, cómo es que se escribe, de qué modo uno va armando los textos, y en que en cierta forma ese mismo hecho de hablar de la cocina y de la escritura un poco vuelve a llevar a la mujer al redil de la lleva metafóricamente, por supuesto, al redil de la cocina. Y el último, que es el fundamental para mí, el más importante de todo y el que me orienta a esta otra búsqueda que voy a hacer, que es uno titulado De la ira a la ironía. O sea, cómo su obra se va a desplazar, cómo, digamos, el motor que guía su obra se va a desplazar de aquella ira que sentía y que manifestaba a través de sus cuentos al contemplar, al ver, al vivir en medio de su familia, en medio de la sociedad burguesa en la cual había nacido, en medio de la realidad de ser la hija del gobernador de Puerto Rico, Luis Ferré, en ese medio, en medio de acompañar a su padre como primera dama de la isla, cuando su madre muere de 1970 a 1972, ella es la que acompaña al gobernador del Estado Libre Asociado, estadidad que el padre de ella defendía de todos modos. Cómo esta autora se llena de ira para escribir en relación con esa sociedad que conoce tan bien y que siente que necesita explotarla, que necesita dinamitarla, que necesita ir hasta sus más profundos cimientos para tratar de remover todo aquello, ¿no? Y plantear como estrategia
la estrategia de Alejandra Kollontai, la revolución sexual antes que la revolución, como parte de la revolución social. No puede haber revolución social si no hay una revolución sexual. Si la mujer no empieza a ser dueña de sí misma, dueña de su cuerpo, dueña de sus deseos, dueña de su erotismo, dueña de todo, no es solamente una revolución social pautada por hombres también, sino una revolución de todo el cuerpo de cada persona, de cada individuo, y en particular de las más reprimidas de todas, que eran las mujeres. Eso es lo que hacen ella y Olga Noya en su poesía, en su obra de ese tiempo, que es tan rupturista, como digo yo. Y decido entonces ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué antecedentes puede haber, qué cosas puede haber. Y me encamino hacia una publicación que se produce, que va a presentarse por primera vez, va a tener su primer número en el año 1972, en que ella y Olga Noya son primas, además primas por parte de madre, ingresan en la, después de haber estudiado toda su carrera en el Colegio de Monjas en Puerto Rico, en universidades católicas norteamericanas, en fin, después de haberse casado, de tener hijos, etcétera, de ser dos señoras también como su madre, como sus madres respectivas, dos señoras de la gran burguesía puertorriqueña, deciden ingresar en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico, empezar a estudiar literatura ambas, aunque Rosario había estudiado literatura, previamente había tenido su título universitario norteamericano en literatura, pero Olga Noya lo había tenido en biología, pero de todas formas ambas deciden estudiar literatura e ingresan en esa universidad en esos años precisamente, y allí se encuentran con maestros como Ángel Rama o como Arcadio Díaz Quiñones y como Mario Vargas Llosa, y empiezan de pronto a procesar y a enfrentarse y a entender algo muy importante también para este grupo, para esta generación del 70, que es a convertirse, a sentir una especie de latinoamericanidad, de hispanoamericanidad distinta a la que había existido hasta entonces en la cultura, en la literatura puertorriqueña. Y estando allí, estudiando, empezando a preocuparse por estas cosas, teniendo una vida estudiantil, son mujeres que habían nacido en el año 38, que ya tienen 30 y tantos años y llegan a la universidad, como todavía no son escritoras, todavía no han escrito, no han publicado nada de lo que van a publicar después, cómo se interesan tanto que Ángel Rama les sugiere, ¿y por qué no publican una revista? Si esta es la temática, esto es lo que ustedes están machacando y hablando todos los días, ¿por qué no publican una revista? Y entonces deciden publicar esta revista que se llama Zona de Carga y Descarga, y que se va a extender desde el año de su publicación, desde 1972 hasta 1976, va a tener 9 números, originalmente debía de hacerse, tenía una frecuencia de cada 2 meses, después esto se va interrumpiendo, se va prolongando la frecuencia, porque no es posible hacerla de otro modo, y es una colección que tenemos afortunadamente en la Casa de las Américas, es una revista imprescindible para conocer la cultura puertorriqueña, una revista que, como ha dicho más de uno de los críticos, marca un antes y un después en la cultura puertorriqueña, porque es una revista que, aunque está rubricada como publicación literaria independiente puertorriqueña, incluye muchos más elementos culturales que la propia y exclusiva literatura. Va mucho más allá, se preocupa más por temas sociales y por temas de toda índole, y además en su propia realización gráfica es una revista que implica las artes plásticas, implica nuevas formas de diseño, implica todo eso, porque ese diseño y esa tipografía que son tan desafiantes son, entre otras cosas, debido a otra mujer que fue una gran artista en Puerto Rico, una cubana que conocimos y que hemos querido mucho, que es Cilia Sánchez, que es la que se ocupa de hacer las cubiertas, hacer las portadas y que resultan realmente interesantes. Esta revista, repito, se publica entre septiembre y octubre del 72 y mayo y junio del 75, y es dirigida por su fundadora Rosario Ferré desde San Juan, y acompañada por un largo trecho en la dirección de la revista por su prima Olga Noya, y más tarde, en sus 3 últimos números, se publica entre San Juan y Nueva York, en este caso teniendo la dirección Rosario Ferré, junto con Manuel Ramos Otero, el gran, extraordinario narrador puertorriqueño, el primer escritor queer
de la literatura puertorriqueña, que además hace hincapié en esta, en este aspecto de su obra, y que es uno de sus redactores desde el inicio. Es imprescindible detenernos en esta, las páginas de zona, carga y descarga, para entender la literatura de esa época, para entender la cultura general de esa época, porque desde el primer número hasta el último número, todas ellas se van construyendo una suerte de lo que me ha gustado llamar de poética grupal explícita. Todas ellas son la poética de ese grupo. Hablen de lo que hablen, porque la poética va más allá de, la poética explícita va mucho más allá de lo que es, qué entiendo yo por poesía, sino qué entiendo yo que debe tratar la poesía, por qué creo yo que debe hacer así la poesía, por qué debe de leerse la poesía, o lo que es la cultura en sentido general, entendiendo por poesía, como pudieron entenderlo en la antigüedad, toda la creación, toda la ficción, toda la creación ya se manifieste en la forma específica de un arte, de una técnica, de una manifestación concreta. Esta fue una, se proclama en los editoriales, se proclama en el diseño, se proclama en las ilustraciones, toda esta poética, y sobre todo en la correspondencia, en los cuadros y recuadros que aparecen en ella, y sobre todo, repito, en sus más diversos textos, ¿no? En los textos que van conformando una trama realmente impresionante. Es una poética muy bien afincada en su tiempo, que es un tiempo de cuestionamiento, son los años 70. Es una que es en muy bien afincada, repito, en el cuestionamiento y en la distancia en relación con las generaciones precedentes de las que quieren separarse. Ya veremos cómo y por qué. Es una poética de frente cultural puertorriqueñista, comprometido con la independencia de la isla, comprometido con la pulverización de los viejos moldes y de los cánones literarios antiguos, también promotora de la renovación de las letras, de las artes, promotora de la crítica, de la asunción militante del feminismo, del latinoamericanismo en todas sus manifestaciones, y en su reconocimiento como parte integrante de la entidad puertorriqueña, de rechazo a la discriminación racial, a la homofobia, al reclutamiento obligatorio, a la guerra de Vietnam, a la contaminación del territorio insular borrinqueño con pruebas, carga y desechos, descarga, nucleares, sí, nucleares, de apoyo al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, a la difusión de las ideas de la Revolución Cubana y en contra del golpe de Estado a Pinochet. Todo eso está, en esos tres años, todo eso está conformado ahí y todo eso forma un grupo que tiene como denominador general, denominador básico, común para todo, el hecho de la condición colonial de la isla. Se van a referir a la isla de un modo irónico en distintos números, en distintas ocasiones, en distintos editoriales de la revista, como Old Colony, o sea, es la vieja colonia, pero en inglés. Es la misma colonia, se trata siempre de colonia. Y en algún momento, en una portada de una revista, aparecen unas cajas, unas latas, unas botellas, perdón, cajas de botellas de una revista que se llama Old Colony, perdón, de una cerveza que se llama Old Colony. Resulta que Old Colony es una cerveza que solo se hace en Massachusetts, que ellas deben haber conocido por allá, y es la forma de referirse en este caso gráficamente a lo que por escrito ponen en otra ocasión, Old Colony, para aquí y para allá. La opinión generalizada, pero más bien difusa, de la crítica en torno a zona de carga y descarga, crítica que ha sido muy escueta. Se habla de la revista como una revista importante, pero no hay grandes estudios, ni pequeños estudios, ni medianos estudios, no hay tesis, no hay nada, no hay ni siquiera una edición facsimilar de esta revista, que repito, son 9 números, son 300 y tantas páginas que bien pudiera haberse hecho. Pero bueno, la opinión que existe sobre ella coincide en resaltar su importancia como contribución a la historia de la literatura puertorriqueña en un momento de crisis y sobre todo por esto, porque esta generación nueva se está enfrentando a la generación precedente, desafiando no solo sus valores estéticos, sino morales, sus normas de vida, sus normas éticas, sus patrones de conducta que va a dinamitar, que va a lanzar por los aires, ¿no?
y por lo tanto produciendo lo que llamó con toda su inteligencia y toda su gracia en su momento Luis Rafael Sánchez, un sobresalto contracultural. Esta es una bomba que explota en medio de la academia puertorriqueña porque surge en la universidad, no surge en un grupo aislado, surge desde dentro de la universidad y esto lo hace muy, muy específica. Voy a empezar, hubiese querido tener imágenes aquí, pero bueno, se buscan en Google, en algún lugar, con la cubierta. Ella combina, por ejemplo, el primer número en su cubierta, que es a color, pero un solo color, un plá de color en el fondo, y entonces todas las demás cosas, combinan cosas tales como un collage que no sería inimaginable en otro momento, en otras circunstancias, en el cual aparece, por ejemplo, la fotografía de la primera Miss Universo puertorriqueña, al lado de, por otra parte, una señora mestiza, obviamente muy pobre, en la puerta de una casucha. Por otra parte, aparecen una receta de cocina del cocinero puertorriqueño, que es de mediados del siglo XIX, un clásico de la cultura popular puertorriqueña, y también aparece una fotografía de Roberto Clemente, el gran pelotero puertorriqueño. O sea, los iconos diferentes de la cultura puertorriqueña popular, que es importante rescatar y convertirla en una forma de cultura ya no tan popular, en este collage que está refiriéndose, insertándose en una manifestación y en una poética artística más contemporánea, más del momento en que se está viviendo, ¿verdad? Y esto también se va a ver a lo largo de todas las revistas, estas cubiertas y también los interiores, en los cuales los poemas están desarticulados, fragmento por aquí, fragmento por allá, en que hay todo un movimiento realmente impresionante dentro de ella. El propio primer editorial de la revista tiene estas características. De hecho, como cuenta en una entrevista Rosario Ferré, cuando fuimos a escribir el editorial de la revista no nos podíamos poner de acuerdo. Tuvimos una discusión tremenda que duró 2 o 3 semanas. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un editorial collage, porque sencillamente no podíamos ponernos de acuerdo en las distintas partes. Y entonces, en esa, la representación gráfica, la que no es representación, es presentación, es impresión, es edición del editorial. Había que publicar el editorial. Una revista tiene que publicar ese editorial cuando sale por primera vez. Es un collage de las distintas ideas que se iban presentando. Y además, es evidente en distintas manifestaciones que se hacen en relación con ella. Así, por ejemplo, con un llamado a la diversidad, la insubordinación, la libertad, el desparpajo, el retozo, dice la directora. De zona se puede siempre entrar y salir libremente. Zona de cuerpos huecos, zona ilusión, zona sonora, zona no sagrada, como un juego nuevo que se juega sin leyes, brinca la tablita que yo la brinqué, carga, bríncala tú ahora que yo me cansé, descarga. Denunciamos la pomposidad de las revistas cargadas de cornisas, entabladuras, editoriales, columnas jónicas, dorias, corintias, sintaxis, corremos patines por las galerías de la lógica corremos por las galerías de la lógica, etcétera, etcétera, y por ahí sigue. Vamos entonces a detenernos muy brevemente, que es lo que trataré de hacer a lo largo de los minutos que me quedan, a referirme a los editoriales, a qué es lo que se plantea en esos editoriales y cómo se van desarrollando estas temáticas a las que he ido haciendo alusión y estas problemáticas en general que se presentan en ellos, ¿no? El primero es un editorial collage, como ya decía, en el que más que sumarse se yuxtaponen diversas ideas, como venía diciendo. Y lo más importante sería una de las primeras propuestas, ¿no? Ese carga y descarga se presenta en este editorial como zona de confrontamiento y búsqueda de la realidad, una realidad que es todo lo que está en la calle. Hay un despertar de fuerzas, hay un momento histórico, hay la certeza de que están sentados sobre una bomba de tiempo y sus editores se consideran a la altura de las circunstancias y van a abordarlas y gobernarlas a través de la creación del arte.
sienten una necesidad de diálogo internacional, mundial, pero debe quedar claro que en primer lugar son puertorriqueños, hispanoamericanos y el español es su lengua. Conocen las deficiencias de su sociedad y van a enfrentarlas. Denunciarán la ñoñería y el compadrazgo, repudiarán el chantaje partidista. Son ante todo escritores y como tales repudian las frivolidades, banalidades, falsas alegorías, personajes símbolos. Quieren personajes de sangre y hueso, quieren viajar de lo concreto a la alegoría y no lo contrario. Son testimonio y campo de batalla, exigen una crítica justa, implacable si es necesario, amiga y compañera si es posible. Es imprescindible sentar bases sólidas y nadie puede dormirse. Esas son las ideas generales que uno puede extraer de lo que dicen los distintos participantes en este editorial collage. Pero en el mismo número, otros textos van definiendo y perfilando las ideas fundamentales. El más importante de ellos, que por lo demás lleva una introducción de Rosario Ferré, es la transcripción de la participación de las participaciones de Francisco Manrique Cabrera, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Arcadio Díaz Quiñones, también profesor de la Universidad de Puerto Rico, Ángel Rama, también, y Luis Rafael Sánchez, el gran escritor, que es contemporáneo de Rosario Ferré, contemporáneo de Olga Noya, y que forma parte, pero precede a esta generación de los 70, es la participación, las participaciones de ellos, repito, en el foro Crisis y Transformación de la Literatura Puertorriqueña, celebrado en la Universidad de Puerto Rico un año antes, en marzo del año 71, y moderado por la que había sido hasta entonces, y seguirá siendo por muchos años, un personaje fundamental en el independentismo puertorriqueño y en el independentismo cultural puertorriqueño, sobre todo en el latinoamericanismo puertorriqueño, que es Nilita Vientos Gastón, la directora de Sin Nombre, en fin. Entonces, confrontando su contenido con el del primer editorial y el de los otros sucesivos, en esta se evidencia, en esta presentación del foro, se evidencia su impacto e influencia en los grandes temas de política cultural y política nacional que la revista se propone abordar. La selección de sus futuros colaboradores y temas, así como las tareas inmediatas a promocionar. Tema primordial es la renovación de la crítica en todos los sentidos, que ellas consideran una crítica anquilosada, filológica, demasiado filohispánica. Ahí viene el old colony de nuevo, todos los filohispánicos, o sea, vamos a ser filohispánicos, vamos a considerarnos los más grandes herederos del mundo hispano, vamos a ser los grandes especialistas en literatura española, los grandes defensores del idioma, todo eso es muy legítimo, pero no vamos a hacerlo como se viene haciendo, que es como una especie de enmascaramiento de la situación que tenemos. No es solo un momento de resistencia, el filohispanismo, por llamarlo como lo llaman ellos, ese filohispanismo no se trata solo de una resistencia al embate, tremendo embate de la colonia norteamericana, sino se trata también de un enmascaramiento de esa condición colonial. Y por eso, old colony, es la misma colonia, el mismo estatuto colonial, pero en inglés es lo mismo, por mucho que se defiende. Por lo tanto, esa renovación de la crítica, de esa crítica anquilosada, filológica, demasiado hispánica, se considera una renovación de una crítica que es sobre todo elitista, que no llega a nadie ni profundiza en lo fundamental. En su prólogo, en su introducción a todo esto, Rosario Ferré abunda sobre el tema de por qué se está reproduciendo en la revista, en el primer número de la revista, lo que dijeron estos grandes profesores, ellos jóvenes como Luis Rafael Sánchez, reconocido internacionalmente como Ángel Rama, joven también, y que va a ser uno de los grandes profesores, el gran formador de todos los ensayistas puertorriqueños de los años 90, 80, 90, de principios de este siglo, que es Arcadio Díaz Quiñones. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, para referirnos al pintoresquismo literario, que es uno de los temas que le preocupan tremendamente, al pintoresquismo literario, lo retrata como máscara de zorra, guajana de guitarra, manga de terciopelo y abanico de encaje, estatidad española.
La estatidad es la condición de Estado libre asociado que tiene Puerto Rico. Estatidad española. Seguimos siendo lo mismo. Es como en tiempos de la colonia. Dice, la caravana de majas enmantilladas y empeinetadas desfilan por la ciudad detrás del alcalde las vísperas de San Juan. San Juan es la fiesta de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Y bueno, tenemos estas mujeres disfrazadas de españolas para celebrarlo. De eso de los disfraces de españoles habría muchas cosas que decir entre nosotros, en fin, pero bueno, lo dejamos de lado. Dice, nostalgia de un coloniaje como antifaz de otro, que es una reiteración. Al independentismo literario lo considera igualmente execrable. O sea, no es hablar de independentismo por independentismo, sino hacer una literatura verdaderamente que lleve al independentismo, a independizarnos de viejas ideas, independizarnos de muchas cosas. Le pareció válida a los de Sona la afirmación de que una literatura surge en un pueblo únicamente cuando ese pueblo es capaz de enfrentarse valientemente a su realidad social, política, económica, humana, cuando es capaz de problematizarla. A través de la literatura se forma la conciencia de un pueblo. Y se pregunta, ¿tiene nuestro pueblo hoy esa conciencia o estamos todavía aislados dolorosamente en una actitud existencial evasiva debida al coloniaje político y a la explosión de una sociedad burguesa y tecnológica donde el valor es establecido únicamente por el dinero? Esa es la explosión tecnológica que se produce en Puerto Rico a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El padre de ella es uno de los magnos representantes del tema, no como gobernador, sino como industrial que se hace rico, él y su familia, a partir del cemento. Ya no son los hacendados como por parte de su madre, como parte del padre y la madre de su prima Olga Noya, que son los hacendados azucareros, son la gente de Mayagüez. No, su padre ya es un hombre de Ponce, un hombre que lo que tiene es la mayor fábrica de cemento, lo que hace el cemento para crear ese espejismo que es la arquitectura de San Juan, para crear la arquitectura del San Juan nuevo, ¿no? Del San Juan que quiere ponerse como una vitrina de lo que puede ser una colonia norteamericana bien desarrollada. La conclusión es una reiteración o presentación en síntesis de lo que propone la revista. Cito lo que dice ella. A estas preguntas respondemos zona, carga y descarga. Es por esto que hemos incluido el foro en nuestro primer número. En el transcurso del mismo se define la existencia de una crisis en nuestra literatura. Se discuten numerosas causas, pero se apunta a una solución, crear un grupo de vanguardia, una nueva literatura. Lanzamos hoy Carga y Descarga como punto de reunión de las tropas dispersas, estadio abierto y accesible a todos los jóvenes escritores, creadores y críticos, vórtice de huracán, casa de los Buendía, comienzo de juego, invitación al baile. Ante el vacío literario a que apunta el debate de crisis y transformación, lanzamos hoy nuestra respuesta. Esperamos unirnos a varias respuestas, romper en solidaridad con las demás publicaciones contemporáneas de nuestra literatura, la temible boca de yeso. Frente al fragmentarismo, la imagen espejeante. Frente a la soledad, la solidaridad de nuestra hilera erizada de lanzas. Frente a la esterilidad de los cementerios y urbanizaciones, la fertilidad de la palabra. Asumimos hoy nuestra grave responsabilidad, hacer tierra con la palabra antes de con las sonajeras adormecidas de los huesos. Hay muchos otros editoriales polémicos, muchos editoriales de tema teórico, políticamente propositivos, pero debo indicar las vías por las que se va desarrollando con la incorporación de abundantes textos literarios o ensayísticos todo el contenido de la revista. Hago un resumen, resumo brevemente que en estos 9 números, pero sobre todo en los primeros, ellas dos logran publicar a los escritores más importantes de su momento, a los escritores tales como, simplemente enumeraré sus nombres, como José Lezama Lima, José Donoso, Severo Sarduy, Mario Vargas Llosa, Héctor Manjarrés, Eduardo Kiefer, Luis Rafael Sánchez, Ernesto Cardenal, Emilio Díaz Arce, José Luis González, Edgardo Rodríguez y Julia. Todos ellos, tanto hay algunos puertorriqueños como ustedes habrán oído, pero sobre todo, fundamentalmente, hay de toda América Latina, porque el latinoamericanismo, el hispanoamericanismo es fundamental para ellos. Estar integrados no al mundo de la hispanidad solo, sino a un mundo concreto que tiene los mismos problemas que tienen ellos en relación con los Estados Unidos, no tan graves, no tan complejos, no tan orgánicos, pero también determinantes en buena medida. Los publican inéditos de estos autores o publican
fragmentos de obras en proceso, prólogos, perdón, capítulos de obras en proceso que mandan sus escritores. Uno los lee y dice, ¿qué hace esta gente mandándole a estas niñas que acaban de publicar una revista? Estas cosas, pues bueno, consiguen todas esas colaboraciones, pero al mismo tiempo consiguen que les den entrevistas y les hacen entrevistas a un buen número de estos escritores. Y por otra parte, ellas también reseñan una buena cantidad de libros. Libros que están acabando de salir, libros que han... O sea, libros que están simplemente, son nuevos, que acaban de llegar a la librería, que son la producción de la literatura latinoamericana de los años 70, ahí contemporáneamente la están trabajando y la están poniendo a circular. Otro aspecto interesante que decíamos ya al comienzo es la presencia de la literatura queer, de la literatura propiamente queer, o los escritores y escritoras homosexuales que ocupan un importante lugar, un lugar muy destacado en la revista, en lo que tuvo mucho que ver sin duda la presencia, como decíamos, de Manuel Ramos Otero, el primero en incorporar, lo decíamos también, el tema homoerótico a la literatura puertorriqueña, y que en esta revista va a publicar una buena colección de cuentos, y que va también a vincular la literatura, que es importante señalarlo, la literatura que se hace en la isla con la literatura que se hace en la diáspora, particularmente con la literatura que se hace en Nueva York, la literatura New Yorkican. Y así se publicarán algunos escritores, como el joven Víctor Fragoso, en la revista, que publica un texto muy interesante, 65 de Infantería, en el número 7, que tiene que ver con la participación sucesiva de los puertorriqueños desde que en 1918 se le concedió la ciudadanía en las distintas guerras que han tenido los Estados Unidos por todas partes del mundo. O sea, desde la Primera Guerra Mundial, que es para lo que le otorguen la ciudadanía, para poderlos mandar a combatir a Europa, como en las demás guerras que tienen lugar a lo largo de todo el siglo XX y de nuestro siglo XXI también. Y allí también se encuentran escritores que escriben en inglés, como este es el caso, por ejemplo, al que le dedica una página central hermosísima en el número 7 a un poema de Pedro Pietri, el gran poeta puertorriqueño de New Yorkican, en esa página, en esa página central, o sea, es una página doble, porque se me había olvidado decir al principio que Zona Carga y Descarga es un tabloide, por lo tanto, una página, por eso pueden hacer todo lo que hacen en diseño, porque tienen un espacio grandísimo para moverse y para llenarlo también, ¿no?, gráficamente. El independentismo es otro de los temas importantes de la revista. El independentismo no como idea solamente, el independentismo no como principio, no como filosofía, no como proyecto político, no. El independentismo de los independentistas, de los que están presos, de los que murieron presos, de los que murieron asesinados, el independentismo de verdad, el independentismo práctico, físico. Es una parte integrante del proyecto desde el primer editorial y, como digo, no se expresa solo enfático naturalmente en los sucesivos textos programáticos, sino que se recuerda y se recoge en distintas ediciones como memoria y homenaje activos. De hecho, en el primer número de la revista se publica un inédito del escritor y líder estudiantil independentista Hugo Margenat, reconocido como precursor de los autores de la generación reunida en torno a Guajana, y por lo que se ve en estas páginas también por los autores de Zona. Y en el número 6 se dedica a la página central, que además tiene un plat rojo al fondo, se dedica a homenajear a Albizu Campos y al encalabozado Rafael Acosta Cancel, con quien Rosario Ferré ha sostenido una correspondencia que en parte se va publicando en distintos números de la revista, y que en este caso esa página se conforma con poemas de Rafael Alberti, en el centro de Mayakovsky, y en la derecha esta correspondencia, esto que le escribe Rafael Acosta Cancel desde la cárcel. Arriba hay una gran fotografía de Albizu como orador, y por otra parte de distintos momentos de la lucha puertorriqueña, de los puertorriqueños independentistas, con ese fondo rojo. Es todo como un gran cartel en el medio de la revista. O sea que ese independentismo, ese antiyanquismo está ahí presente de una manera bastante palpable. Merecen también
echarle una mirada a varios editoriales. El del número 3 es una respuesta fuerte y airada a la academia en tiempos muy, muy convulsos. Tiempos en los cuales dice, por ejemplo, mientras nuestro pueblo celebra el nuevo año, ahito de paz y amor, todo es irónico, por supuesto, atrofiado de jingles, consignas políticas, niñitos cantores, millones hacinados sobre sus carnes flojas de welfare, sobre su piel blanquecina de gas clorino, mientras rinde tributo al fallecido Harry Truman como defensor de la democracia, porque es el año en que muere Truman, y entonces son unos homenajes, en fin. Olvidadas Hiroshima y Nagasaki, olvidados los que dieron la vida por la patria, deben haber estado borrachos, poniendo la mente en blanco en esa página que dice Vietnam, bombardeo civil masivo, Hanoi, Haiphong, no nos proponemos alcanzar objetivos militares, sino condicionar la buena voluntad del pueblo vietnamita hacia una paz justa y venerable, cita de un presidente norteamericano. Zona 3 vuelve a la carga a su lenta y despiadada antropofagia del sistema. Y ahí entonces empieza a trabajar la temática de la crítica literaria del momento, de lo que dicen, de cómo se refieren, cuál es la recepción que tienen por parte de la crítica establecida y bueno, cómo pueden enfrentarlo, ¿no? Dice, el banquete prosigue, Hiroshima, Nagasaki, Quantri, conferencias de sombrero y coturno en el instituto, juegos florales en el Ateneo, en el banquete los académicos, los profesores felices, etc. Bueno, en fin, esa es la idea general, ir confrontando esa crítica, confrontándola con la situación de Puerto Rico, que es en última instancia la situación de lo que está proponiendo Norteamérica como política global, lo que ha sido Hiroshima, lo que ha sido Nagasaki, lo que es Vietnam ahora, todo algo que tiene que ver con una historia que no solamente la del momento, sino que tiene la precedencia de los tiempos de Truman, de las bombas sobre en fin, todo esto. Y paso entonces a un punto que me interesa mucho ver y que con ello creo que voy a terminar, tengo dos punticos más para terminar, que son el editorial del número 5, el número 5, comienza, es un número dedicado al feminismo, es dedicado a las mujeres, por lo menos una parte editorial es dedicado a las mujeres, que él me detendré un poquito, pero quiero comenzar por la cubierta. La cubierta es una joya. La cubierta tiene un fondo verde y se divide de cierta modo en dos partes, ¿no? Una parte superior y una parte inferior. En la parte superior hay una mitra de obispo, por lo menos, y al lado de ella está, por ejemplo, creo que voy acá, bueno, sí, al lado de ella están nada más y nada menos que las cuartetas, las 10 cuartetas de la plena del obispo, algo de la poesía popular tradicional, de la música popular tradicional puertorriqueña. Mamita, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Dicen que no baila jazz, pero le gusta la bomba. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Y todos son anticlericales, o sea, de un anticlericalismo que es popular, que está porque la cultura popular tiene una representación también impresionante en ella. Hago este paréntesis, ya más o menos me había referido a ello antes de entrar en el tema específico de este editorial, que es el del feminismo y el de la condición de la situación de la mujer, para decir que tanto en este número como en otros números hay infinidad de elementos de cultura popular puestos intercalados en medio, tanto ya puede ser en la cubierta de la revista o puede ser en cualquiera de sus páginas a manera de ilustración. Y así encontramos, por ejemplo, como decíamos, casi en todos los números, una receta del cocinero puertorriqueño, que como decía, de 1859, oraciones de la religiosidad vernácula, como la oración de San Deshacedor, un santo que deshace las cosas malas, o la oración de la mano poderosa, todo esto es espiritismo más o menos, letreros callejeros, fotografías de deportistas, ya habíamos hablado de la Clemente, celebridades, modelos, todas aparentemente fuera de contexto, coplas populares con malas palabras y doble sentido en recuadro, y entrevistas como la muy importante realizada por la directora, por Rosario Ferrer y por Manuel Ramos Otero,
a la vital Lucecita Benítez. Y esto me interesa porque Lucecita Benítez se va a vincular con el número dedicado a las mujeres, porque Lucecita Benítez es la primera que incorporó a Julia de Burgos, y Julia de Burgos va a ser el punto central de la reflexión sobre el feminismo y la reflexión sobre cómo la revolución social tiene que partir de la revolución sexual, que dijimos que era lo que movilizaba la ensayística, aparecía en Sitio Aero, ¿no? Entonces, en el libro de Rosario Ferré, entrevistas como la realizada, por Rosario Ferré y por Manuel Ramos Otero a Lucecita Benítez, primera en incorporar a Julia de Burgos al cancionero popular, intérprete de un posible disco, según lo que se lee ahí, con textos de la poeta, entonces soñado long playing de vinilo, que solo se hará realidad en 2015, en coproducción cubano-puertorriqueña, interpretado por ella con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, es una Lucecita sinfónica, la grabación en los estudios PM de Pablo Milanés, la orquestación de Dagoberto González Hijo, la masterización de Bob Katz en Miami, más el auspicio de la Fundación para Cultura Nacional Puertorriqueña. Y hablo de cultura popular, repito, porque decía que en este número del feminista aparece en la parte alta la mitra del obispo con todos los poemas y abajo un paquete de cerveza llamada Old Colony, como en la revista se nombra Puerto Rico. Y ya nos habíamos referido a eso. Y entonces el editorial comienza así. Aquí en Old Colony estamos uva, librando muchas batallas a la vez. En el editorial anterior habíamos apuntado la necesidad de revalorar nuestras instituciones sociales hacia la formación de la sociedad futura, independencia nacional y socialismo. Zona 5, que es el número de este número, entiende la liberación de la mujer como parte integral indispensable de este proceso. Es una batalla universal que equivale a una alteración de la estructura base de la sociedad. En los estados socialistas del presente, solo hay interés por el desarrollo económico y competir con los capitalistas. Eso es un eco, o sea, es una reivindicación de Alessandra Kollontai y una reivindicación de un planteo en el mundo de los bolcheviques, un planteo a Lenin, antiguo, un planteo que se remonta a aquella época, de que primero tiene que haber una revolución sexual, una revolución de la mujer para después que haya una revolución social, porque mientras parte de la sociedad sea esclava de prejuicios, etcétera, etcétera, no puede la sociedad completa reivindicarse. Pero dice, esto es lo que sucede, dice, la verdadera liberación del hombre no podrá darse jamás sin la liberación de la mujer. Inútil retórica es tratar de evadir el problema en Puerto Rico, alegando que el problema divide la lucha por la liberación nacional o que es un problema importado de los Estados Unidos que nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Y esta idea no solo se expandió en Puerto Rico, sino fue una idea que se repitió década tras década en otros países. No sigo hablando. Bueno, ella empieza a hablar entonces de la importancia del papel de las mujeres en Puerto Rico, como eso es una historia antigua en la cual participan, entre otras mujeres que ella cita, a nuestra Lola Rodríguez de Tió, que en la antología de la literatura puertorriqueña más importante, más reciente, el primer texto de antología de literatura puertorriqueña de mujeres, el primer texto del siglo XX es de ella y es una carta que le manda a las pinareñas como feminista desde Cuba en los primeros años del siglo XX, desde La Habana. Ella vive en Cuba, como ustedes saben. Ese texto yo no lo conocía hasta que no lo vi en esta antología. No sé si circula aquí con las cosas que se trabajan en torno a Lola Rodríguez de Tió, tendría que verlo, pero que es muy interesante. Y habla, por supuesto, de Luisa Capetillo, ese personaje fascinante que pasó por Cuba también, que es esta mujer líder obrera y ensayista al mismo tiempo, que es uno de los personajes más interesantes del movimiento de mujeres en la historia latinoamericana y particularmente en Puerto Rico. Es una verdadera adelantada cuya visión de altura enfocó ya desde 1904 con sus ensayos libertarios la lucha de la mujer no como tal, sino lucha por alcanzar una sociedad mejor. Y habla entonces, empieza diciendo, en nuestra literatura tenemos el caso de Julia de Burgos y va a presentar a Julia de Burgos como la mujer que buscó la autenticidad sobre todas las cosas, tanto en el plano político como en el moral e individual.
Sin embargo, chocó con una sociedad prisionera de sus prejuicios. Y ahí reivindica entonces la necesidad de que se produzca esta revolución sexual antes de la revolución social. La supresión, cito, la supresión del erotismo natural de la mujer que impone la moral burguesa del sistema patriarcal le fue inaceptable a Julia de Burgos. El erotismo de su poesía tiene, por lo tanto, un sentido mucho más profundo de lo que comúnmente se le adjudica. Es un erotismo revolucionario que atenta contra la base misma de la sociedad burguesa y apunta, como hace Luisa Capetillo en otra forma, hacia un desenmascaramiento de la moral hipócrita y hacia una defensa de los valores naturales como son el amor y la igualdad. Cita después fragmentos del gran poema a Julia de Burgos y termina más o menos diciendo: las mujeres de Old Colony, ciudadanas de segunda clase, explotadas tanto en el lugar como en el trabajo, tienen una motivación mucho más apremiante que los hombres para llevar a cabo la verdadera revolución social. Podría decirse que solo por medio de ella, esta tomará lugar. O sea, solo, de nuevo, la idea de Kollontai, solo la revolución social tendrá lugar cuando haya una revolución sexual. Y bueno, voy a detenerme brevemente en otro editorial que no puedo omitir, que es el del número 6, que está dedicado a, particularmente al golpe de Estado en Chile, a la muerte de Allende, y que comienza citando a Albizu. Ella cita a Albizu con mucha frecuencia sigue después citando a Neruda para finalmente dedicarse a este tema, al tema de, dice, la sociedad en que vivimos, al tema de Allende, ¿no? El desprestigio es una de las armas más importantes de que se vale el imperialismo para dividir el enemigo y desvalorar sus objetivos. Allende, dicen ellos, se suicidó. Nosotros hoy sabemos que se suicidó cuando, antes de entregarse, se suicidó, ¿no? Pero, dice, la ametralladora que le regalara Fidel, no Fidel Castro, Fidel, es interesante cuando se utiliza el nombre solamente, como sabemos todos. La ametralladora le regala a Fidel sobre sus rodillas. Sabemos, en cambio, la verdad. Allende se batió hasta la muerte. En Puerto Rico conocemos bien esta deformación grotesca de los hechos. Albizu, dicen ellos, estaba loco. Enterraron con condescendencia sus 26 años de cárcel, afirmando que un mártir no muere de enfermedad, sonriendo sobre la tortura lenta de su cuerpo minado de calabozo. Con guantes de seda señalan que no fue asesinado, vanagloriándose de la habilidad que tuvieron en ir lentamente destruyendo su cuerpo, en obligarlo a morir paralítico y mudo en una cama. Es así, de esta manera solapada y subrepticia, que el imperialismo nos socava y nos divide. Bien. En fin, llego al final de mi lectura. No creo que tenga que decir mucho más. Es detenerme en parte de una investigación que fue mucho más amplia, que se refería particularmente a la obra de estas autoras y las que las sucedieron, pero para la cual me fue imprescindible conocer esta publicación. Una publicación que creo que merece un estudio a fondo, que merece ubicarse además dentro del contexto de las publicaciones latinoamericanas de ese momento, de esa época, y trabajarla como fuente por lo menos como una etapa en el desarrollo de la obra literaria de estas dos autoras y en el pensamiento y en la poética de estas dos autoras, que en el caso de Rosario Ferré se interrumpe y pasa de la ira a la ironía y de la ironía a muchas otras cosas en las que no me puedo detener ni me quiero detener tampoco ahora, y que en el caso, sin embargo, de Olga Noya se mantiene en una militancia feminista, en una militancia por revolucionaria, entre comillas, por decirlo de algún modo, que la hizo sufrir toda una serie de graves situaciones personales. En el 2001, cuando Olga Noya muere, su prima Rosario Ferré habla en el acto de homenaje que le ofrece el Instituto Puertorriqueño de Cultura. Y allí dice que precisamente esta militancia, esta creencia, le hicieron muy difícil su vida personal. Se le hicieron tan difícil que los papeles de Olga Noya se encuentran en la universidad en la que ella enseñó, que es la Universidad Metropolitana de Puerto Rico, en Cupey, donde dirigió la revista Cupey, donde publicó en la revista Cupey, que no está en Casa de las Américas, no le he podido consultar, textos. Fue además una activista en distintos proyectos feministas de temas vinculados muy directamente con las mujeres y con la sociedad de las mujeres. Y sus papeles se pueden consultar, pero su familia no quiere que se reedite su obra. Su obra es una obra
profundamente cuestionadora precisamente de todos estos prejuicios en relación con la mujer, y por eso tal vez, según me han dicho, no es fácil conseguir la autorización por editar, para publicar sus textos. Los papeles de Rosario Ferré, que me gustaría también que fueran consultados en un momento, ver qué correspondencia tenía, de qué modo ella lograba obtener todos estos textos para zona de carga y descarga, cómo se comunicaba, cómo las polémicas que hubo en medio de ella, en aquella época había muchas cartas, la gente se comunicaba mucho por el único medio que tenían de comunicarse, que era carta. Entonces, los papeles de ella están en la Universidad en Columbia University en Nueva York, y sería otro fondo, tanto el fondo de Olga Noya como el de Rosario, interesantísimo para trabajar esta revista que, repito, merece el mayor interés, no solo por parte de la crítica literaria, sino también por los estudiosos del desarrollo de las ideas políticas y su influencia en el mundo latinoamericano y particularmente en Puerto Rico. Muchas gracias.